Bueno, por primera vez ha salido al mercado un procedimiento para acabar con la grasa y afirmar la piel, que consiste en 4 técnicas que trabajan al mismo tiempo. Este nuevo tratamiento, aprobado por el gobierno de Estados Unidos, está causando revuelo. Linda Candelo investigó y aquí nos trae los detalles de este procedimiento. Así es, Mari. Bueno, recuerdas que antes estaba la vacuoterapia, el ultrasonido, radiofrecuencia, todo por separado. Bueno, pues esta nueva tecnología incorpora todos estos sistemas y todos trabajan a la vez. Sin dolor, promete resultados inmediatos y a largo plazo. Una batalla de 4 sistemas en contra de la grasa localizada y pieles flácidas. La radiofrecuencia, las ondas electromagnéticas, la vacunterapia y un termómetro digital. Todas incluidas en esta nueva tecnología. Para deshacerse de la odiada celulitis, el doctor Trini Vega de la clínica de belleza Biotech en Miami dice que esta técnica es perfecta y sin dolor. Entra aquí en esta área, recibe energía adicional de la radiofrecuencia y de las ondas electromagnéticas. Eso genera que el calor vaya mucho más profundo. La succión o vacuoterapia de este tratamiento distribuye calor rápida y uniformemente, lo que estimula el drenaje linfático que elimina la grasa disuelta. Los pacientes ideales son aquellos que quieren mejorar su figura, el contorno corporal. Es la Venus Legacy, que también está revolucionando la manera de planchar arrugas, afirmar piel flácida y atenuar estrías. Estimula la creación de colágeno nuevo, estimula los fibroblastos, que mejora la nutrición y la oxigenación del tejido. La innovadora técnica aprobada por la FDA toma 6 sesiones para que el rostro pase de esto a esto. Y 8 para ver resultados como este en otras áreas del cuerpo. Todo sin cirugía ni tiempo de recuperación. Bueno, y aquí la palabra clave es cuánto cuesta esta transformación. Bueno, el costo oscila entre $200 a $250 por sesión. Y bueno, ya sabemos que de 6 sesiones para ver resultados en el rostro, 8 sesiones para verlo en otras partes del cuerpo. Y ya sabemos, Mari, que esto no es por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, ¿no? Estamos hablando de unos $2,000. Y para mantener esa inversión, hay que cuidarse, hay que comer bien, hacer alguna actividad física. Esa es la recomendación de los especialistas. Y, por supuesto, no es algo que dure para siempre. Tengo entendido que este tipo de procedimiento tienes que seguir manteniéndolo con el tiempo. Así que es una cantidad considerable, que cada cual sabe el presupuesto como que todo, tiene. El precio de la belleza. Hay que ser constante para mantenerse. Definitivamente que sí. Muchas gracias, Linda.